Bienvenidos niños y niñas. El día de hoy vamos a empezar nuestras clases virtuales del curso de religión. Pero antes de desarrollar el tema, les invito a cantar esta linda canción. Muy bien, chicos. Aplausos para ustedes. Qué bonito han cantado. ¿Qué tal? ¿Les gustó la canción? ¿De qué nos hablaba en la canción? Del amor de Dios, ¿verdad? Listo, chicos. Ahora sí vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que es Jesús es nuestro amigo. Chicos, y les hago una pregunta. ¿Por qué diremos que Jesús es nuestro amigo? Un punto muy clave. Para tener a Jesús como amigo, tenemos que invitarlo a que entre a nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser
su amigo. Muy bien, chicos. Ahora, y una pregunta para ustedes. ¿Por qué Jesús es nuestro amigo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué será nuestro amigo Jesús? Muy bien, chicos. Pues Jesús nos cuida, nos ama y nos escucha. A pesar de que no lo podamos ver, Él siempre nos protege. Ahora, chicos, les cuento algo. Una vez, Jesús se encontró con muchos niños, pero esos niños eran de diferentes países. Tenían sus rasgos físicos diferentes. ¿Por qué les digo esto? Porque a Jesús no le importan nuestros rasgos físicos. No le importa si somos altos, si somos bajos, si somos gorditos, si somos delgados, si tenemos el cabello negro, si tenemos el cabello rubio. Eso no le importa a él. A él solamente le importa lo que llevas en el corazón. Por eso, Él nos ama por lo que somos. Jesús nos ama por lo que somos. A Él no le importan las cosas que podamos mostrar. Por ejemplo, si tú eres un niño alto, con ojos verdes, Jesús no te va a escoger por eso. Él te va a escoger por lo que tú demuestres el día a día. ¿Sí, chicos? A ver, ¿podemos imaginar a Jesús alegre, sonriente? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás Jesús hizo reír a tantos niños. Ahora, vamos a imaginar a Jesús cariñoso, amable, atento. ¿Por qué imaginamos eso? Porque nosotros creemos en Él, ¿verdad? Jesús es amigo de los niños y quiere ser tu amigo también. ¿Verdad, chicos? Jesús es nuestro amigo. Ahora, chicos, voy a dar algunas pautas referente al tema de hoy, ¿sí? Que vamos a copiar en nuestro cuaderno. Muy bien, chicos. En nuestro cuaderno vamos a colocar la fecha del día de hoy, martes 28 de abril del año 2020. Como título, vamos a colocar nuestro tema del día de hoy, que es Jesús es nuestro amigo. Muy bien, chicos. Vamos a responder estas preguntas en nuestro cuaderno, ¿sí? Y en la número 3 dice: dibújate junto a Él como si fuera tu amigo. Vas a dibujar a Jesús y al lado de Él te vas a dibujar tú, ¿sí? Luego, también hay una ficha de aplicación que tenemos que imprimirla, o si deseas lo puedes dibujar. Lo vas a pegar y vas a desarrollar la actividad que te indica en dicha aplicación. ¿Sí, chicos? Esto sería todo por el día de hoy. Y no se olviden, todos los días agradecer a Dios y a Jesús su Hijo por un día más de vida. Nos vemos, chicos, cuídense.